La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del uso de la anestesia general en procedimientos odontológicos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. Y vamos a ver, por favor, esta placa para adentrarnos en el tema. La anestesia general en odontología es un recurso invaluable cuando es necesario realizar tratamientos en pacientes especiales. Se los debe seleccionar muy bien y contar con todos los requerimientos debidos. En algunos casos, es necesario solicitar exámenes de laboratorio. Llegado el día, se realizará el procedimiento, luego el paciente despertará y en pocos minutos estará de nuevo en condiciones normales, pero con la boca sana. Esto es lo que nos indica esta placa. De este tema vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más. Queremos agradecer a las marcas que están apoyando nuestro programa. Muchísimas gracias. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Gracias a ustedes por estar del otro lado acompañándonos en esto que es El Doctor en Casa. Hacemos un cortecito y recibimos ya a nuestra invitada. Estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? Súper bien. Muchas gracias por estar aquí. Y el tema de hoy es anestesia general para tratamientos odontológicos. Sí. ¿Se utiliza eso muy a menudo, no tanto? ¿Cómo es? Sí, un tema realmente, dirían muchos, raro, pero sí. Realmente anestesia general en odontología, uno de los procedimientos no tan habituales, Vivi, pero sí habituales en personas con graves problemas y que necesiten de una intervención en donde el primer factor de una anestesia general es opacar totalmente el dolor. El dolor que es uno de los principales motivos que hace que el paciente no quiera concurrir al odontólogo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una anestesia general no es para un procedimiento común ni para una persona común propiamente dicho. Utilizamos anestesia general y sedación consciente, que es mucho más común en odontología, ¿verdad? La anestesia general realiza en un instituto, en un quirófano, sí. En un hospital, ya con la participación del médico tratante. En este caso, el odontólogo es el primero, luego está el médico. Si fue el anestesiólogo, ¿verdad? Sin lugar a dudar, el anestesista, que es el factor más importante aquí. Si fuera un niño, su pediatra. Si fuera un adulto, su cardiólogo, el médico que sea necesario. Son procedimientos relativamente de rutina, pero más aún así es la sedación consciente, que es uno de los procedimientos que sí ya se realiza en consultorio. ¿Cómo es la sedación consciente? Sí, la sedación consciente es un procedimiento que se realiza en consultorio con el paciente ambulatorio, es decir, que el paciente entra al consultorio y sale en el mismo día. Igualmente, se requiere la participación de un médico anestesista, que es el que realiza todos los procedimientos de intubación, inclusive si hubiera necesidad de hacerle una vía en la cual se le inyecta al paciente un hidratante, que es el suero fisiológico, y algunos agentes hipnóticos para que el paciente, logremos que el paciente llegue a lo que el odontólogo requiere, que es una sedación controlada, pero total, ¿verdad? El paciente se adormece totalmente, el paciente entra en una inconsciencia.
yo digo siempre una inconsciencia consciente, porque depende de lo que el médico anestesista vaya colocando en su medicación intravenosa, él puede hacer que el paciente hable o que el paciente duerma de acuerdo a lo que el odontólogo precise y de acuerdo para qué procedimiento es. Realmente la sedación consciente que se realiza vía endovenosa o vía inhalatoria, que se hace con el óxido nitroso, o la sedación consciente un poquito más, menos invasiva, que es la que se realiza vía oral con algún agente hipnótico como una benzodiazepina, que hace que el paciente entre en un estado un poquito más de relajación, hace que los procedimientos odontológicos hoy tengan una gran ayuda en la anestesia general o, como dijimos, en la sedación consciente. Debemos estimar en qué tipos de pacientes realizarlos, por qué y para qué. Siempre considero que es muy importante para personas que... Yo trabajo en Asunción, pero también trabajo en Ciudad del Este, y tengo muchos pacientes de Ciudad del Este que me dicen: doctora, yo quiero tratarme contigo, pero no tengo tiempo. Entonces, la sedación consciente es una indicación muy interesante para el paciente que no tiene mucho tiempo y tiene temor o fobia de repente a la consulta y tiene que hacerse un procedimiento relativamente largo. Entonces, con la sedación consciente, en la cual vos le podés tener sedado unas 2, 3, 4 horas, podés realizar con más facilidad un tratamiento que podría haber sido mucho más difícil si el paciente no hubiese estado colaborando, ya que él estaba con muchas expectativas, mucho temor o mucha fobia. Entonces, es muy interesante para los pacientes que viven en el exterior, viven en el interior, para niños que tienen de repente muchos temores, para ciertas enfermedades como la epilepsia, pacientes con ciertas discapacidades físicas, ¿verdad?, en las cuales sabes que es imposible en ciertos niños o en ciertos adolescentes, síndrome de Down, por ejemplo, que tienen muchas patologías en la boca, el cual es difícil conseguir su colaboración en el sillón odontológico. Entonces, de rutina, a mí particularmente me gusta hacer sedación consciente. Por supuesto que tenemos que tener el aprobamiento de los padres, de la persona que está con ellos, o del abogado muchas veces, porque son ellos también los que nos inducen a ciertas reglas que tenemos que cumplir con un consentimiento informado, que es donde le informamos al paciente cómo, por qué y de qué manera debe hacerse este procedimiento de sedación consciente o, en algunos casos, anestesia general. Bueno, anestesia general en un quirófano, ¿en qué casos, por ejemplo, se utilizaría eso? Sí, anestesia general en quirófano acompañado de un cuerpo médico, en donde el paciente ya se tiene que, por supuesto, internar unas horas antes con un previo ayuno. Siempre hay unas indicaciones antes de una cirugía. ¿En qué caso los haríamos, verdad? En implantología principalmente lo hacemos para implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos es una cirugía muy compleja en donde el paciente ya no tiene casi calidad de hueso en lo que es su maxilar superior en este caso. Y los implantes cigomáticos son colocados bajo anestesia general en una zona en que el cirujano conoce, pero de que requiere ya de mucha participación del paciente en una apertura bucal muy interesante. También hacemos casos de cirugía de anestesia general en casos también de injertos óseos muy grandes, en donde podemos quitar el injerto ya con la ayuda de un traumatólogo de otras zonas dadoras, de la costilla, de la calota craneal, por ejemplo. Procedimientos que hoy en día pareciera muy complejo, pero que son de la actividad cotidiana, por decir así, del implantólogo. Lo haríamos también en casos, por ejemplo, de niños con enfermedades, como te decía, neurológicas o con discapacidades, en la cual a esos niños es muy difícil llegar a la prevención de ciertas enfermedades como las caries, es difícil cepillar los dientes. Yo tengo muchos pacientitos que van al consultorio en silla de ruedas, que tienen discapacidades. No por ir en silla de ruedas tiene una discapacidad que hace que sea diferente, ¿verdad? Pero tiene discapacidad neurológica, en la cual es muy difícil que los padres mantengan una boca libre de caries. En algunos casos, cuando ya llegan al consultorio, llegan con grandes caries rampantes, caries como para tratamientos de conductos,
llevan con los dientes anteriores totalmente fracturados, grandes caries que necesitan tratamientos de conducto y en algunos casos ya salen del quirófano inclusive con prótesis provisionales, con prótesis provisionales fijas, porque con discapacidades también les cuesta. He tenido también niños que son poco colaboradores, nulo o poca colaboración por el temor o a la fobia al consultorio. Uh-huh. Si bien quiero explicar que hoy es mucho menos eso, Vivi, porque los padres están mucho más conscientes hoy y llevan a los niños desde pequeños al consultorio. Y hay odontopediatra. Está el odontopediatra, claro, que estudia, que antes sabe. Te iba y era el dentista de un cascarrabia que te daba miedo a mí hasta ahora. Tengo, sí. Por eso tengo temor, quedé traumada de mi niñez. Todo el mundo tiene traumas, sí, y fobias. Sobre todo los que se fueron a ese mismo médico, que no voy a decir el nombre, pero si te fuiste ya sabes quién es. Yo también tuve, sí, mis temores, te digo, en lo que, sí, fue la odontología, por eso yo trato de revertir eso. Uh-huh. Y podemos decir que la anestesia general, en algunos casos, y la sedación consciente, como común del consultorio, son tratamientos que realmente ayudan mucho hoy al niño, al adolescente y al adulto en general. Claro. Bueno, eso era en el quirófano, la sedación, la anestesia general para, sí, estos casos. En el quirófano, la sedación, ¿cómo es? ¿Completa? No, anestesia general en quirófano. En quirófano. Normalmente, sí, y sedación consciente. Sedación consciente. Sí, ¿qué hacemos en forma ambulatoria, uh-huh, en el consultorio? Y decimos ambulatoria porque cuando hacemos en quirófano, el paciente debe internarse por lo menos 24 horas de control. Claro. Un preoperatorio y un postoperatorio, uh-huh, más que nada por los efectos que puede causar también después esa anestesia general. Claro. Bueno, y la que es sedación consciente, uh-huh, en el consultorio, la persona después que termina todo el procedimiento y le sacan esa sedación, no puede ir manejando, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que, siempre se aconseja que alguien le lleve y le traiga, o tiene que esperar un tiempo. ¿Cómo se hace eso? Uh-huh. Se aconseja generalmente, Vivi, ya sea en una sedación consciente oral o en una sedación consciente intravenosa, porque dividimos en dos. Uh-huh. Oral, que son los medicamentos que damos por vía oral al paciente, que ya lo podemos dar una noche antes de la cirugía y, uh-huh, lo damos otra vez una hora antes de la cirugía. La gente conoce los benzodiazepínicos que estábamos comentando, que son para bajar un poquito la ansiedad. Tanto esos medicamentos como los medicamentos intravenosos que van con una sedación total, una inconsciencia total del paciente, inclusive el paciente se olvida, pero al regresar la fase inductiva de esa anestesia, el paciente, si bien vuelve a la conciencia, tiene algunos reflejos condicionados. Así que de generalidad ese paciente debe venir acompañado y de generalidad está contraindicado el que maneje, y dice una parte siempre del prospecto que nos decimos, deje de utilizar máquinas pesadas, ¿verdad? Claro. Siempre dicen en el prospecto y la, sí, gente pregunta para qué, pero bueno. Es manejar un auto. Es manejar un auto, claro, en este caso, que está contraindicado, realmente debe venir acompañado. Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestra invitada. Estamos hablando del uso de la anestesia general y sedación consciente para los más miedositos, me parece. Ahí me voy a anotar yo. Volvemos ya. Bueno, seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga, hablando del uso de anestesia general en procedimientos odontológicos. Y queremos ahora ver este material, por favor, señor director, que habla de la diferencia entre anestesia general y sedación, que la doctora ya nos explicó, pero vamos a verlo. Diferencia entre anestesia general y sedación. En la anestesia general, el paciente está inconsciente, no es colaborador, no tiene reflejos, no tiene dolor, ni necesita anestesia locorregional complementaria, que permite adormecer solo la parte sobre la cual se realizará la intervención. La recuperación es más lenta y las complicaciones posoperatorias son frecuentes.
En la sedación consciente, el paciente está consciente, es colaborador, tiene los reflejos activos. Es necesario complementarse con anestesia locorregional en los tratamientos odontológicos y las complicaciones posoperatorias son infrecuentes. La recuperación después del tratamiento odontológico es muy corta. ¿Está correcto? Asimismo, la diferencia entre ambos tipos de anestesia, ¿verdad? Realmente hablaba de muchas más complicaciones en lo que respecta a la anestesia general. Todos sabemos, todos nos hemos hecho alguna vez una anestesia general y vuelvo a decir que lo hacemos en casos específicos. Ya dijimos en niños, adultos con epilepsia. ¿Por qué con la epilepsia? Porque estos niños o adultos no toleran la anestesia troncular o regional que lo utiliza el odontólogo en consultorio. Niños con discapacidades, niños especiales, personas con grandes fobias o, como lo había dicho también, para cirugías muy grandes, como una cirugía, ¿por qué no?, de 4/3 molares. Tenemos muchas veces la cirugía de 4/3 molares. Que son las muelas del juicio. Las muelas de juicio. Yo me saqué las muelas del juicio cuando tenía 17 años con anestesia general. ¿En serio, Vivi? Sí. ¿Y por qué lo hiciste en ese entonces? Y mi odontólogo me recomendó porque se me encimaban los dientes. Pero hicimos una, porque me dijo que se podía hacer de a uno, pero con el miedo que tengo me sacaba una y nunca más me veía. Entonces decidí hacerme ningún problema. Parecía Kiko después toda inflada, pero no sentí nada en ese momento. Y realmente para mí fue espectacular. Vos tenés una experiencia, eso es importante comentar, porque la gente siempre escuchando la experiencia de los demás aprende mucho más, ¿verdad? Yo hago 3/3 molares, soy también ortodoncista, entonces tengo mucho que ver en lo que es la parte de la cirugía en este caso, por ser implantóloga, ¿verdad? Claro. Y normalmente hay muchos temores en lo que respecta a la cirugía de los 3/3 molares, más cuando son totalmente incluidos. La gente sabe que tenemos totalmente incluidos adentro del hueso o de repente lo tenemos totalmente en posición anómala, ¿verdad? Como seguramente lo tenías vos. No, yo todavía no me había ni salido mi muela del juicio. Sí, no, y entonces, no emergen. Al hacerme la radiografía, ya se vio que no había lugar. Sí. ¿Verdad? Y ya se me estaban encimando las paletas, los dientes adelante. Entonces, el odontólogo en esa época, hace poco tiempo, hace 17 años tenía. Bueno, entonces me recomendó que me saquen los 4, ¿verdad? Pero como no salieron todavía. Y posiblemente ya, no iban a salir. Claro, entonces ya directamente anestesia y ningún problema. Sí, porque el ortodoncista, ya que mira, yo siempre digo, el ortodoncista debe mirar más adelante el paciente, no debe mirarle a los 13 años, debe mirarle a los 20 años, cuando van a emerger esos 3/3 molares, debe programar ya con tiempo realmente la extracción de los 4/3 molares, que en muchos casos cuando una ortodoncia está terminada, ellos empiezan a querer emerger. En algunos casos, Vivi, emergen. En otros casos no emergen, quedan totalmente retenidos dentro del hueso, ya sea en el maxilar superior o en la rama del maxilar inferior. Convencionalmente, las cirugías pueden hacerse en consultorio con una sedación consciente. Sin sedación también lo hacemos, de a uno, de a dos o de a cuatro. A mí particularmente me gustan de a cuatro. Pero hay pacientes con muchos temores, pacientes muy jóvenes que no quieren someterse o que sus padres no quieren someterle a ese temor, a ese estrés que significa una cirugía como esa. Entonces también es de procedencia llevarla a una anestesia general. Para mí fue lo mejor. Yo creo también que fantástico. Sí. Yo digo que todo lo que pueda reducir el estrés en cualquier tipo de cirugía o en cualquier tipo de procedimientos inclusive. Yo inclusive digo, ¿por qué tener dolores con caries simples? ¿Por qué? Si está la anestesia, que es el procedimiento más común hoy en día. Claro. Todo lo que es técnica sin dolor. Por eso es que los niños hoy con más asiduidad vienen al consultorio sin temores, porque ven de parte de su odontólogo, de su odontopediatra, como decía, que es normal, que es fácil. Claro. Entonces, para continuar con el tema, como me preguntabas, ¿en qué casos hacemos la anestesia general? Te decía, en esos casos, tenemos ciertos casos de niños muy pequeños, Vivi, hablamos de 3 años de edad, en que qué colaboración tendrías en el consultorio. Por más de que sea, yo conozco muchos odontopediatras buenísimos, que veo que tienen inclusive, que ayudan, que hacen, pero no podemos hacer todo. Inclusive en niños de 3 años, Vivi, tenemos dientes de lechita, pero que tenemos que hacer tratamientos de conducto. Existen las caries tan rampantes, habrás escuchado ya las caries de biberón, en que cortan todos los dientitos, quedan al nivel de la encía.
en el cual hay que hacerle el tratamiento, o decidís la extracción. De convencional se decide hacer el tratamiento de conducto, un pequeño pernito y una coronita. ¡Ay, nada! Eso lleva mío. Muchísimo tiempo, a un tiempo, bebecito. Vivi. A un bebecito de 3 o 4 añitos. Un pernito. Sí, y le hace su coronita, ay, su dientito, porque él no tiene dientes. ¿Y qué autoestima va a tener cuando quiera ir a la escuela con 4 añitos, 5 añitos? Entonces empiezan los problemas de autoestima. ¡Qué horror! Hay que cuidar los dientes de los chicos sí, para no llegar a eso. Sí, y ese es el niño que puede ir sí. a una anestesia general, totalmente controlado con su pediatra, con el médico, con el odontólogo que lleva. Y se le llevan 3-4 horitas de anestesia. Se interna ese día normalmente en su seguro médico en sí. estos casos, y sale con la boca sanita y con dientitos, que es lo más importante que queríamos, con dientitos. Claro. ¿Verdad? Claro. Y esto era lo que decíamos entonces, la anestesia general. Y la sedación consciente para los demás pacientes y lo que es tratamiento de consultorio común. No lo vamos a hacer para un tratamiento de ortodoncia, lógicamente. No claro. lo vamos a hacer para una caries común. Pero lo vamos a hacer en casos de extracciones múltiples, en la cual tenemos que extraer 10 dientes, 20 dientes, y en las cuales, por ejemplo, también deberíamos hacer colocación de varios implantes. Son cirugías muy largas, muy tediosas. No puedo decirte que son dolorosas porque siempre está el odontólogo anestesiando, pero que llevan mínimo 20 pinchacitos. Y todo eso es un estrés para el paciente. Claro. Yo de preferencia prefiero que el paciente se haga un óxido nitroso o una sedación consciente. Es el gas. El gas que es la mascarilla. Ah. El gas que también le llamas el gas hilarante, ¿verdad? Sí. Que es el gas de la risa o de la sonrisa. Pero en general me gusta mucho más que esté acompañado por el médico anestesista, claro. que es el que domina y, como decía Vivi, obtenemos mucha más participación de parte del paciente. Cuando lo hacemos con anestesia general, no tenemos participación, claro. porque es inconsciencia total. Sin embargo, con una anestesia de consultorio o sedación consciente, obtenemos, vos le decís al paciente, abrime más la boca, y el paciente te escucha, sin embargo no siente nada de dolor. Claro. También debemos decir, como estaba explicando, que debe tener anestesia loco regional, no porque tenga esta sedación consciente. Eso es, en el lugar le pones otra En vez. El lugar de los hechos, como en este caso. No podemos dejar de colocar anestesias. Sin embargo, el paciente ya no duele más, porque ya no siente dolor porque está sedado. Pero se debe anestesiar la zona en la cual se va a trabajar. Podemos realizarnos en tratamientos endodónticos, tratamientos de conductos que van a llevar mucho tiempo. Tenemos tratamientos de conductos en molares, en los cuales los tratamientos por lo menos llevan 1 hora, 1 hora y media, 2 horas inclusive en algunos casos. Y pacientes que tienen varios conductos que hacerse. Se hace con la sedación consciente para que el paciente tenga la comodidad total. Tenga la comodidad total y tenga sin dolor en absoluto. Fantástico. Bueno, tenemos otro material que dice tratamientos odontológicos en que se utiliza la anestesia general. Ya estuvimos hablando de eso, pero vamos a verlo. Tratamientos odontológicos en que se utiliza anestesia general. Se puede utilizar en cualquier tratamiento odontológico, pero debido a que la anestesia general lleva un procedimiento que requiere un cuidado mayor, se utiliza para aquellos casos de cirugías complejas, cirugías de colocación de implantes, cirugías de injertos óseos. Con la anestesia general, el paciente se duerme en mayor o menor medida, de acuerdo a la necesidad del caso, facilitando así el trabajo del odontólogo. La anestesia es realizada y controlada por un profesional médico anestesista. Además, se cuenta con equipamiento adecuado para la atención odontológica. El paciente se encuentra permanentemente asistido y monitoreado durante todo el tratamiento y la recuperación. Luego de un par de horas, el especialista autorizará al paciente a regresar a su casa sin mayores inconvenientes. De más está decir que en este caso no es el odontólogo el que realiza la sedación consciente. Claro. Es un médico anestesista debidamente matriculado, autorizado. Viste que ahora estamos teniendo muchos problemas con las universidades. Sí, sí. Y bueno, yo cuento con un plantel muy interesante, que no solamente es el médico anestesista, otro odontólogo u otros odontólogos que están constantemente ayudando, el mecánico dental en casos de hacer prótesis, que ayuda mucho, que es mucho más rápido, ¿verdad? Y el monitoreo constante de este médico, ¿verdad? ¿Qué monitoreo lo hace?
el monitoreo de la presión arterial, el monitoreo de, las pulsaciones del paciente. Inclusive estos pacientes llevan mascarillas de oxígeno o intubación de oxígeno pequeñita porque ellos tienen la presión arterial un poquito más baja por la medicación. Entonces, ese médico anestesista controla totalmente todo lo que son las pulsaciones, inclusive del corazón. También le colocamos el oxímetro, que es el que está controlando la calidad del oxígeno en el paciente. Entonces, en ese momento el médico te dice, podés hacer o tal cosa, actuar. Y yo también le pido, en este caso al médico, doctor, quiero hablar con el paciente, quiero preguntarle. Entonces, él puede controlar constantemente. No así con una anestesia general, que ya debe estar todo monitoreado, ya debe estar todo chequeado, ya debe estar todo el protocolo odontológico tiene que estar hecho y tiene que estar autorizado. Perfecto. Bueno, ¿tenemos tiempo para hacer este otro material? Sí. ¿En qué paciente se utiliza anestesia general? Vamos a ver. ¿En qué pacientes se utiliza anestesia general? Adultos y niños con temor, fobia, irritabilidad o ansiedad excesivos. Niños pequeños con necesidad de tratamientos extensos y que no respondan al manejo convencional. Síndromes o condiciones que impidan la comunicación adecuada y/o el manejo convencional. Por ejemplo, autismo, parálisis cerebral, disfasia, etc. Pacientes con compromiso sistémico y que requieran tratamiento extenso, por ejemplo, cardíacos, renales, etc. Discapacidad física o sensorial. Limitación en movimiento mandibular. Alergia a anestésicos locales. Por solicitud expresa de los padres del paciente o del mismo paciente adulto. Excelentísimo, estábamos hablando anteriormente, pero está muy bien citado los pacientes. Y el último me interesaba, el que decía, por solicitud expresa de los padres o del paciente solicitante. Muy interesante porque muchas veces el doctor puede decir una cosa y el paciente quiere decir otra. Entonces, hay muchos casos en que el padre, yo he tenido un caso en que el padre me decía, yo necesito, era un niño ya de 6 años, yo necesito que él se haga anestesia general por los problemas dentales. Y yo le explicaba que no hacía falta, que él era un niño que colaboraba inclusive. Pero me dice, doctora, él no debe llorar. Él no debe llorar porque él tiene una cirugía de los ojos en la cual él no debe llorar. Entonces, es una indicación. Yo no puedo retractar ante lo que un padre dice. No podía llorar porque tenía una cirugía de córneas. Entonces, él necesitaba un tratamiento dental, tenía 6 añitos, lo hicimos con una anestesia general y fue exitosísimo. Qué maravilla, qué gusto. Bueno, sí, yo me voy y ya le pido nomás anestesia y después que me mire la boca porque me da miedo. En fin, vamos al corte, ojalá vos no seas como yo. Vamos al corte y volvemos ya. Estamos hablando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. Nuestro tema de hoy, la anestesia general o la sedación consciente, que en los dos casos el paciente prácticamente está durmiendo. La anestesia general, totalmente dormido, no sabe qué pasa ni puede colaborar. La sedación consciente no sabe qué pasa, pero sí escucha y puede colaborar, abrir la boca, qué sé yo, bla, bla, ¿verdad? Así mismo. Y se puede tener en niños, adultos, gente grande, sin problema. La verdad que cuando uno piensa para quién y uno lo mira como título, uso la anestesia general en odontología, diría, no puede ser, pero yo te digo, Vivi, que tenemos... Vos conocerás mucha gente que tiene niños con limitaciones, adultos con muchas... Claro. Mismo vos me decías, adultos con mucha fobia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de vuelta? ¿Para qué sufrir? Pare de sufrir, sí. ¿Por qué el estrés? Y más, como te decían, procedimientos. A mí en particular me gustan procedimientos implantológicos en donde, vuelvo a repetir, no son dolorosos. Yo siempre digo, no hay dolor, ¿verdad? Y lo compruebo por la medicación que doy con los pacientes. Pero sin embargo también es una molestia en ciertos pacientes adultos. Yo tengo pacientes, la mayoría de las veces, pacientes muy adultos, de 70 años para más, ya con
con muchas extracciones, con muchos problemas, mucho estrés y muchas enfermedades agregadas. Claro. Ya tiene muchas enfermedades. Bueno, pero ahí también la anestesia general, hay que tener cuidado en los mayores porque no es así también. Por eso la sedación consciente. Ah, claro. Por eso la sedación consciente debía de primera elección. Sí. Siempre vamos por lo menos a lo más. Claro. ¿Verdad? Lo menos es en el consultorio lo común. Una sedación, como yo te decía, consciente por vía oral, que yo lo manejo de convencional, uh-huh. Una sedación consciente. Hablamos con el paciente de... Por supuesto que todo empieza de la historia clínica. Ah, claro. Todo empieza de la historia clínica, quién es, cómo es la edad, el paciente, qué enfermedades tiene, qué problemas tuvo con algún odontólogo, qué problemas dentales tiene, enfermedades sistémicas que son uh-huh. muy importantes. Y lógicamente, como decíamos anteriormente, una radiografía, una ortopantomografía, inclusive algunos estudios auxiliares como cefalometría, estudios auxiliares como análisis de sangre, para verle al paciente en un contexto en general. Perfecto. Bueno, y tenemos un material que habla de las ventajas. Vamos a ver, por favor, señor director. Ventajas. No hay aumento del temor o de la fobia del paciente. Se abre la posibilidad de solucionar de manera definitiva el temor, ya que la nueva condición oral del paciente sugiere tratamientos netamente preventivos en el futuro, tratamientos de alta calidad, manejo seguro y disminución de riesgos. Realización del tratamiento en una sola sesión, ahorro de tiempo para el paciente y sus padres. Muy bien. En primer lugar, la principal de las ventajas de la anestesia general o de la anestesia con oxionitroso o sedación consciente, en primer lugar es lo que decíamos, que el temor por el dolor del paciente disminuye al cero, uh-huh. disminuye totalmente. Y lo más importante también en esto es que lo hace todo de una vez, ya sea por prótesis, ya sea por cirugía maxilofaciales, ya sea en cirugías endodónticas o de endodoncias, ya sea en trabajo de niños con prótesis, con varias caries, uh-huh. en donde el profesional odontólogo puede trabajar más rápido inclusive, más rápido porque es trabajado y asistido y es todo mucho más rápido, mucho más manual, porque necesitamos siempre, abrí tu boca, mamis, ayúdame. Claro. Por más de que esté anestesiado, siempre hay una pequeña molestia, el eyector que les molesta, la luz. Siempre hay múltiples molestias. Uh-huh. Yo no digo que el consultorio normal esté plagado lo que sea la anestesia. Sí. No digo. Pero estamos hablando en este caso de las ventajas. Claro. Y una de las ventajas más importantes, la realización del tratamiento en una sola sesión. Claro. Es importante tener en cuenta que existe la posibilidad de utilizar la anestesia general o la anestesia, esta sedación consciente, para diferentes casos que cada uno va a ver que es lo para necesario. Para concienciar, claro. Y para sacarnos los miedos de muchas cosas que tenemos en lo que es la odontología. Así mismo. Hay mucha gente que te llega adulta con múltiples problemas y que te dice, yo no venía porque tengo miedo. Si yo sabía, doctora, que era así, hubiese venido 20 años así antes. Mismo. Bueno, y vamos a ver ahora el otro material que habla del procedimiento. A ver, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento. Inducción. La inducción es realizada por el especialista en forma agradable mediante la utilización de una mascarilla que contiene un gas anestésico, el cual es inhalado por el paciente, quien será intubado y conectado a sensores de sus funciones vitales. Tratamiento. Realizado siempre por especialistas, estando el paciente en un grado óptimo de anestesia. La duración está directamente relacionada con el tipo de tratamiento a realizar. Recuperación. El paciente despertará en la sala de recuperación. No recordará nada y ocasionalmente estará agitado, pero al cabo de pocos minutos reconocerá a su acompañante, a su doctor, y la agitación desaparecerá. Control. Es de suma importancia realizar un control pasados unos 10 días. Se hará una inspección del tratamiento realizado. Está correcto.
¿cierto? Es correcto, para la anestesia en general. Hablaba de cuatro fases propiamente dichas, la inducción, el tratamiento, la recuperación, el control. Esto realmente es monitoreado más que nada por el médico de cabecera del paciente, ¿verdad? Ya habíamos comentado que en anestesia general el paciente debe concurrir al hospital unas horas antes de la cirugía, debe internarse, debe ser monitoreado, ya debe tener venir todos con los procedimientos odontológicos marcados, uh-huh, armados y con todos sus estudios. Todos estos procedimientos de estas fases de inducción, del tratamiento y del control, como te decía, lo hace el médico tratante. Sin embargo, en la fase de tratamiento lo hace el odontólogo, ¿verdad? Que claro, es la parte más importante. Si bien podríamos hablar también de las fases que tiene un paciente en la anestesia o la sedación consciente, podríamos decir que es mucho más simple y mucho más sencillo. Inclusive, como te decía, es ambulatorio. Simplemente el paciente entra en consultorio, ya se habrán requerido todos los demás procedimientos anteriores, se hace la anestesia igualmente inhalatoria, el médico anestesista procede a hacer la intubación vía endovenosa, en donde coloca suero y ahí empieza a colocar el medicamento que él considere necesario. Luego de eso, el odontólogo ya puede proceder a la anestesia locorregional de acuerdo a la zona donde va a trabajar. Luego de eso, se procede al tratamiento, se realiza todo lo que debemos realizar. Cuando el odontólogo termina, se hace la sutura correspondiente o lo que corresponda, el médico anestesista procede a hacer la vuelta del paciente. Claro. Y en ese momento le controlamos al paciente aproximadamente una media hora dentro de lo que es el sillón odontológico. Si tuviera ya provisionales que colocarse, se coloca a posterior. Y por supuesto, como habías preguntado anteriormente, para un control posterior, ya se hace a los 7 días o a los 8 días posterior a ese tratamiento. Perfecto. Bueno, estamos en redes sociales, la gente quiere saber. Adelante, por favor, a esa primera pregunta. Romina Asunción dice, ¿por qué no se debe comer ni beber antes de la intervención con anestesia general? Uh-huh. Una de las indicaciones es por lo menos estar en ayunas 6 horas antes de la cirugía y por lo menos no beber agua unas 2 horas antes de la cirugía, porque con eso evitamos el vómito posterior. Uh-huh. Y el vómito inclusive durante la cirugía, que hace que es peligrosísimo. Claro. Por lo tanto, ya en otros casos, esto es programado. Claro, por ya supuesto. Ya en otros casos en que no está programado, el médico anestesista sabe lo que tiene que hacer. Perfecto. Tenemos la otra pregunta. Vamos a ver, por favor. Ricardo de Paraguarí dice, ¿se puede utilizar anestesia general en odontología por pedido del paciente? Sí, se puede utilizar por pedido del paciente, pero cuando el tratamiento lo requiera. Tratamientos que son muy invasivos. Pero si el paciente te dice, yo tengo, doctora, 5 caries que a mí me duelen mucho, me molesta. Yo creo que uno debería inducir siempre de primera lección al paciente de que no. Claro. De que debería hacerse consultorio. Tiene que hablar con su odontólogo. Mm. No es lo normal, lo convencional y lo más justo hacer una anestesia general por un procedimiento que no valga la pena. Claro. Valga pero la pena. Pero esta otra que es la consciente, como sedación consciente. Sedación consciente, sí, porque es normal de consultorio. Pero anestesia general, sí. Pero anestesia general no es muy recomendable porque tiene muchos efectos negativos también a posterior. Entonces, claro, por algo simple, no. Claro. Perfecto. Bueno, vamos al corte. Me encantó el me salió del alma. Vamos al corte y volvemos ya en la parte final del programa. Final de nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Le vamos a pedir las recomendaciones finales, doctora. Sí, recomendaciones finales y un consejo, ¿verdad? Siempre digo, tienen que consultar al odontólogo y hablar con su odontólogo. Volviendo a hablar de la anestesia general, y es un protocolo relativamente común,
pero mucho más común es la sedación consciente en consultorio. Un tratamiento muy interesante que puede ir acompañado de cirugías muy que ciertamente son dolorosas, como la extracción de terceros molares, como cirugías ortognáticas que son de ortodoncia, como cirugía de implantes, como en casos que tenemos que agregar huesos importantes en el maxilar. No es un protocolo muy oneroso también, vamos a hablar, tiene costos poco significativos hoy en día, ¿verdad? Porque ya es algo común en consultorio. Hablen con el médico, sáquense los miedos, sáquense la fobia. Y si no lograron sacarse los miedos y la fobia, tenemos otros procedimientos que ayudan muchísimo, ¿verdad? Siempre digo, concurran al consultorio acompañados con alguien agradable, que les guste, escuchen música, vean televisión, traten de olvidarse de su médico inclusive, charlemos. Yo siempre digo, el odontólogo también es algo así como un psicólogo. Hablamos, comentamos. Le comentaba a una persona... Suelo usar mucho la boca para que el paciente también entre sin fobias y sin miedos. Yo creo que si un odontólogo puede reducir el estrés del paciente del consultorio mediante una técnica que no sea de una anestesia general, está cumpliendo su objetivo. Pero si así no fuera, para eso queremos decir a los pacientes que tienen o la anestesia general en algunos casos y la sedación consciente, que hoy en día es muy exitosa. Perfecto, súper claro. Muchísimas gracias, doctora, y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima, si Dios quiere. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.